Vamos mi gente, va, ¡Oh, que esto comienza, Domingo Clásico del Culturismo, claro que sí, ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, vamos a bajar esto un poquito porque si no ni se me va a escuchar. Pues como os comentaba, pideazo por delante, la verdad eh, se plantea un Olympia de 2021 si todo lo que apunta... Que puede que sea, suceda Así, tal cual te lo estoy diciendo, compañero O sea, podemos estar ante el mejor Mr. Olimpia de todos los tiempos Por lo que vamos a ver a continuación en este vídeo Por tanto, no te pierdas ni un solo segundo Porque comenzamos con ello Pero sin antes mencionar, chicos De que vamos a estar en directo, en Twitch Haciendo un reaccionando al físico de mis suscriptores ¿Eh? ¿Cómo te suena eso? ¿Eh? Suena, suena, verdad, bien, ¿no? Suena como que no te lo quieres perder Pues nada, simplemente comentarte De que seguramente a más o menos alrededor de una hora De la publicación de este vídeo Pues vamos a estar en directo Y voy a estar reaccionando en mismísimo directo O sea, voy a abrir lo que viene siendo el y lo vamos a ver. Y bueno, pues si le tengo que poner, ¿no? Le tengo que calentar un poquito como he calentado el oso, pues, pues le caliento. Y si tiene un fisicazo, también se, se, se le dice que puede mejorar. Va a estar bastante bien. Ya okay, os digo que por Instagram las cosas son mucho más sencillas. Tú me sigues por ahí y por Stories vas a ver que estoy publicando todo lo que no quiero que te pierdas. Vale, compañero, ¿todo bien? Pues ahora sí, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Bien, vamos directamente a esta publicación donde Jeremy Buendía dice: You all ready. ¿Estáis listos? Queriendo decir de que Jeremy Buendía, pues. Todo apunta ¿no? a que con este mensajito que nos ha dejado hace apenas 12 horas, pues tiene pensado volver al Mr. Olympia en 2021. Por eso os estoy diciendo ya que el Mr. Olympia de 2021 va a ser espectacular. Lo que sí que es cierto es que la pose que está haciendo es un doble bíceps. No sé yo si el, eh, estáis listos para qué, para la categoría de Classic Physique. Yo creo que no, yo creo que será su vuelta a physique. Bien, una vez visto esto, vamos a ver aquí un poquito que se le ve mejor el físico. Supuestamente este es su físico actual. Dice que va a empezar a subir un poquito más de contenido en las próximas semanas y demás. O sea, si hay algo que comentar, ya sabéis que lo iremos comentando. Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Ahora vamos a comparar a Jeremy Buendía en 2018, antes de empezar su preparación. Ya sabíais que venía de una lesión, por lo tanto se le hizo todo mucho más complicado de cara a llegar al escenario en 2018 del Mister Olimpia. Entonces vamos a com eh, comparar esa condición de partida, ¿vale? ese estado físico de partida, con el que tenemos ahora aquí de Jeremy Buendía para poder ver realmente el potencial que puede, con el que puede llegar en 2021 de empezar ya. En pleno enero, a principios de año Un año entero, recordemos, ya no son Simplemente nueve meses, de enero a septiembre Sino que es prácticamente Un año completo De preparación para Jeremy día Y lo tenemos por aquí, ¿vale? Así es más o menos, digamos, el punto De partida que tuvo tras su lesión En el pectoral, el desgarro que tuvo Para que después, ocho semanas después Como podéis estar viendo aquí, a week Progress y dice que todavía no acaba de golpear bien, ¿no? Ese, ese cambio de 8 semanas. O sea, fijaos ya cómo en ocho semanas el cuerpo ha saltado, ha dado el, el, el salto, ¿no? Allá algo mucho más sólido, más a muscular. La verdad que es una auténtica locura. Al final, es una locura como en ocho semanas. Eh, pega un salto tan grande. Pero es algo que tampoco nos sorprende en Jeremy Bundía, porque ya vimos que en cuestión de ocho meses se colocó en un escenario de un Mister Olimpia con un físico, la verdad, espectacular, solamente que, pues bueno, no terminó de tener un buen secado y no terminó de, de afinar la piel y llegar como ...pues como tenía que haber llegado Jeremy Bundía, a pesar de las complicaciones que tuvo con, con el desgarro en el pectoral. Gente que se estará preguntando, Víctor, pero ¿cómo Jeremy Bundía se rompió el pectoral? ¿Hay algún vídeo? Y la verdad, no, yo no sé si hay algún vídeo, pero os puedo decir que este vídeo que yo vi hace un tiempo... Que se para entrenar con, con sus amigos aquí, los, los... Pues eso, los fuertacos. Fijaos. Apenas puede levantar la primera, ¿vale? La ayudan y se tira una segunda. O sea, eso, eso es... Causa de que al final el pectoral te diga, oye, mira, compañero, que aquí me quedo. Así que os podéis hacer una idea de, al final, cómo pudo ser un poco el desgarro de Jeremy Buendía eh, del pectoral por aquella época. Jeremy Buendía no es un atleta que tú digas, sí, es un Memphis, sí, pero si iba para Classic, pues no tendría, digamos, las formas, ¿no?, eh, musculares que hace falta para un clásico Y no, es que las tiene completamente, o sea, valdría eh, tanto para una como para otra categoría. Yo sinceramente pienso que de ninguna manera pues eh, va a ir por lo menos por el momento a Classic Physics. Seguramente si gana esos cinco Mr. Olimpias, porque al final es lo que él quiere, ¿no? Fight for Fight. Es lo que lleva diciendo desde hace muchísimo tiempo. Es su objetivo, es lo que tiene claro, es lo que nos dice desde siempre. Por lo tanto, no pienso que vaya a irse a Classic Physique este año, ni mucho menos. Pero sí que no se descarta para el año que viene de que eso ocurra. Una vez gane los cinco, que lleva tanto tiempo, eh, pues dándole bombo pues yo creo que a lo mejor puede que pegue el salto o tal vez chicos, otra de las grandes cuestiones que algunos de vosotros os habéis hecho eh, básicamente os preguntáis, ¿dónde estaba Sadik? ¿qué ha pasado con Sadik Azovik, ¿va a volver a competir? y bueno, en esta entrevista que hizo del 10 de mayo de 2020 dice que, eh, digamos que tiene ¿no? eh, un, un trabajo pendiente ¿no? vamos, en resumidas cuentas de que Sadik eh, va a volver, eso tenedlo claro dice de que eh, a él le encanta pues ver esas fotos de Serge Nubret de, de Frank Zane, de Arnold ¿no? y que quiere que eso suceda con él, dice que a día de hoy, pues sí que sucede, pero quiere que realmente sea como, como una leyenda, ¿no? Quiere que se le recuerde como una leyenda eh, dentro del culturismo. Eso es lo que nos cuenta en esta entrevista y por lo que va a volver a subirse al escenario de eh, pues el Mister Olimpia. ¿Será este año? Yo creo que sí. Yo creo que estoy viendo a un Sadik como que ya está, por lo menos, encauzando ese, esa dirección hacia volver a la, a, a la tarima. Así que, señores, de momento, ya van dos: vuelta de Sadik en Classic, vuelta de Jeremy, buen día en Memphisic. Lo que ya sería espectacular y me parecería de, de loco es que Sadik dijese, mira, no voy a ir a, a Classic Physique, voy a ir a Memphisic y entonces ya eso sería volvernos eh, back in the days en las batallas de Sadik contra Jeremy Buen día nuevamente en un 2021 y eso también para mí sería épico, pero pienso que Sadik pues va a seguir en su categoría de Classic Physique porque es la categoría que le gusta. Bien, tema de Chris Boomstead, que muchos me habéis estado diciendo, lo hemos hablado en directo, ¿vale? Que publicó una foto, esta en concreto, he tenido que bajar más abajo que, 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 que bueno, a los inframundos de, de Instagram. Aquí, como podemos estar viendo, dijo que aquí era natural. La verdad es que es una foto que tampoco podemos sacar ningún tipo de, de conclusión, ya que, a ver, sí que es cierto que se le ve con un aspecto tirando a más que no es natural, de que si sí es natural más que nada por la sequedad, eh, el nivel de masa muscular, la redondez que tiene el físico, pero claro, al final es una foto eh, con el sol eh, que no está la verdad muy clara, no se ve realmente cómo de grande está y cómo de definido está, Sí se deja intuir bastante, eso está claro. Pero si nos vamos por ejemplo a esta foto, podemos ver que, hombre, la verdad es que el brazo de este comparado con el de este, el de este o el de este, pues es como que tres veces más grande el de Chris Bumstead que el del resto. Y como bien sabemos al final, lo hemos visto en diferentes atletas súper conocidos dentro de la industria del fitness, como Jeff Said o Steve Cook, de que también empezaron no jugando al fútbol, creo que es algo por lo que comienza mucho de esta gente, todas estas personas siempre destacaron a nivel muscular por encima del resto. Entonces, ya no sabemos si es una cuestión genética, porque al final dices, claro, ¿por qué este está tan fuerte y este, este y este no? Si están en el mismo equipo y si se moviese algún tipo de, de, de cosilla por ahí, pues al final todos estarían un poco, por así decirlo, dispuestos a tomarla para mejorar el rendimiento. Claro, no es una cosa tampoco que estés obligado. Entonces, pues es al final complicado de eh, concretar. Pero vamos, si nos vamos a esta imagen que estamos viendo, aquí claramente esto es un look natural. O sea, esto yo creo que es. Esta, esta foto, quedaos en la memoria de que va a ser lo más natural que vais a ver de Chris Bumstead en la vida, ¿vale? Porque no he visto a Chris Busten más natural de lo que lo vais a ver aquí. Según nos cuenta, es porque al final pues acabó en el hospital, porque dice que le dio muy duro a la, a la fiesta, a comer mal, etcétera, etcétera. Y es por lo que acabó de esta manera, pero bueno, no pasa nada, porque dice que en cuestión, pues, de, de, ¿no? de unas semanitas, pues, se puso ya de esta otra. Vamos, ¿cómo decirlo? O sea, que tiene facilidad a la hora de coger y decir, oye, pues mira, me meto esto y esto y me pongo de esta manera. Lo que quiero decir es que ha pegado un cambio muy grande, un cambio el cual, dices, ostras, ese tío no tiene ningún reparo en tomar según qué cosas para llegar a ese nivel físico entonces si, eh, digamos de ese punto de partida saltas tan rápido a este otro quiere decir que anteriormente pues, estabas consumiendo algo también o sea alguien sabes no coges y dices ostras o sea, que estoy aquí hecho un mierda venga pum me pongo para competir no o sea y además esto es el físico que él tuvo después de dos meses eh, pues eso como está diciendo que lo hospitalizaron que lo no comía y tal o sea bueno, si estaba con cierta masa muscular, o sea, cómo tendría que estar antes de esto. Bien, chicos, llegamos al final del vídeo. Si tenemos la vuelta de Jeremy buen día. tenemos la vuelta de Sadik. Falta simplemente la de Phil Heath, que ya veríamos comentando días atrás un poquito cuál es eh, qué es lo que yo realmente pienso que va a suceder para este 2021 y las cosas a día de hoy están así. Phil Heath, el documental de The Rock de momento no ha aparecido por ningún lado, ya ha pasado un mes ¿y qué es lo que sucede? Pues bien, yo pienso que fue un calentamiento 2020 para Phil Heath Y que es realmente el año que tiene previsto eh, el de ganarlo 2021 Es decir, Phil Heath yo creo que desde un primer instante Su fecha para ganar el octavo Mister Olympia es 2021 y no 2020 2020 al final fue como un testeo eh, Digamos que todos sus proyectos referentes al cine Pues eh, se vieron, por así decirlo, aplazados por el tema del COVID Y dijo, ostras, pues es que si voy a estar en casa Sin hacer nada Tengo que empezar sí o sí una preparación para volver a estar al nivel que, que, que tengo que estar para ganar 8 Mister Olimpias. Pues ¿por qué no cojo y me presento en 2020? Y ya en 2021, con todo lo que he ganado en 2020, más otro año más por delante, me planto y gano el octavo Mister Olimpia. Y aparte, chicos, si no habéis visto el vídeo de ayer, que os recomendaría 100% que lo vieseis, porque al final The Rock es, es la cara ahora mismo de, 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 de todo esto del culturismo, por así decirlo. Es la persona más influyente que está moviendo el Mister Olimpia. Le está haciendo un maldito documental. Un maldito documental de un perdedor, vas a hacer, en el sentido de... Alguien que iba por su estado Miss Olimpia y no lo consiguió? ¿Ese es el documental que quieres sacar de Rock? Me parece que no, me parece que no. Ambos creo que en ese sentido están de acuerdo. Y yo es que realmente pienso que Phil Heath realmente no estuvo lejos en el, el pre-judging, como bien sabemos. Apenas fueron unos puntos los que le sacó Big Ramy a eh, Phil Heath. Pero lo que no podemos negar es que venía de mucho, mucho tiempo estando fuera de lo que viene siendo el territorio de competición. Y al final es complicado, en cuestión de apenas un año, volver y encima ser Mr. Olympia. Pero con dos años por delante, sabiendo cómo suele llegar Phil Heath, que está trabajando muy duro en, en al final corregir ese, ese vientre. ¿Yo qué creéis que os diga, chicos? Yo creo que Phil Heath va a, a, a volver en 2021 y pienso que, que este año sí que sí, no se le va a escapar. Y creo que al final también por temas generales que envuelven a, a, a todo esto, creo que va a acabar siendo pues, ocho veces Mister Olympia Al final, pues, pues, pues eso, Phil Heath es coleguita de The Rock. The Rock se metió en el mundo de, del cine y fue, fue enorme. Y, y Phil Heath creo que quiere también seguir un poco esos pasos de The Rock, ¿vale? Al final, creo que le va a ayudar, ¿vale? The Rock en todo esto, a Phil Heath. Y creo que Phil Keith, al ganar el octavo Mister Olimpia con ese documental, se va a retirar y se va a dedicar al cine. Es lo que yo pienso. Lo que está claro es que ahora mismo ya Phil Heath es, es alguien que ha pasado a la historia. Ha igualado a Arnold Schwarzenegger, superado a Dorian y solamente le queda empatar a Coleman y Haney. Al final creo que eh, el octavo Mr. Olympia para, para Phil Heath es, es. Sí, es colocarte en, en el hall de la FA. porque creo que a día de hoy va a ser muy, pero que muy difícil que un competidor llegue y gane nueve mister olimpias o sea yo creo que es lo que os digo para él ahora mismo es decir ostras voy a estar probablemente entre los tres mejores de la historia pero por muchísimo muchísimo tiempo o se a estar ahí entre entre, eso, entre los tres mejores no va a haber nadie más que nos haya igualado y vamos yo tengo bastante claro de que 2021 puede que sea el año de fingir que 2021 sin duda Pienso que va a traer un Mister Olimpia absolutamente de locos. Así que ya les digo que no se pierdan nada del canal. Por eso suscríbanse para que les notifiquen. Dejen un buen like en este vídeo. Y como siempre les digo, cuídense, cuiden de los suyos. Peace and love, baby.